Qué tal, muy buenos días. Ya es lunes y estamos nuevamente aquí llegando hasta ustedes a través de la pantalla y como fue un compromiso de la semana pasada, se encuentra nuevamente con nosotros el profesor Jackie Quiroz. Maestro Jackie, gracias por acompañarnos nuevamente. ¿Seguro que estás dispuesto a hablar con todos los alumnos? Cuentas conmigo. Cuentas conmigo. Nuevamente las palabras mágicas, esa frase que queremos que ustedes hagan suya. Cuentas conmigo. Aquí estamos el profesor Jackie, un servidor, sí, todo este maravilloso equipo, los diversos invitados que han estado para que cuentes con nosotros. Maestro Jackie, hace ocho días platicábamos de cuál es tu asignatura: eres maestro de ciencias, específicamente ciencias 3, química. Exactamente. Y yo te comentaba que, hablando a, a nivel personal, cuando iba yo en secundaria, a mí me decían: Ya viene el maestro de química, híjole, qué susto. Y me ha tocado ver en la escuela que tenemos el honor de compartir, yo de compartir contigo, pues que los alumnos, en vez de que se espanten, la mayoría así como que, ay, ahí viene el profe Jackie, ¿no? Qué padre. ¿Cómo podrías decirle a todos los que, como Alberto Ábrego, le tienen miedo a, a las ciencias? ¿Cómo podrías decirle, si cuentas conmigo, para que yo pierda el miedo a una asignatura como la química? Vamos. En primer punto, eh, tratarlo no como algo difícil, porque si tú ves las ciencias que has pasado, biología, que puede ser con mucha teoría, eh, física, que son un montón de fórmulas, llega la parte, la última parte que es química, pero la química es mucho, es muy experimental, es muy agradable porque todo sucede en nuestro entorno. Entonces, como sucede todo en nuestro entorno, pues todo lo que existe, todo lo que es, incluso uno convive, es una reacción lo que está haciendo. Entonces realmente no es complicado aprender la química porque ya está, ya está ahí en todo momento. Desde que una persona puede degradar un alimento, porque pues sabemos que tenemos ácido en la boca, sí. aquellos que dicen, es que no sabemos si hay alienígenas en este mundo, no, si hay alienígenas, ¿por qué? Porque nosotros parecemos los de la dichosa película, esa de la boquita, ¿por qué? Porque efectivamente... Esta saliva que tenemos es un ácido corrosivo y por ende al momento de que introducimos nuestros alimentos en la boca, esta se empieza a degradar, se empieza a deshacer. Eso ya es una reacción química. Ya estamos degradando la materia y la estamos transformando obviamente en una masilla que tarde o temprano pues va al estómago. Oye, ya me preocupaste. ¿Tenemos ácido en la saliva? Es un ácido, la saliva es un ácido. Y es corrosivo. Es corrosivo. ¿Y qué pasa en el momento del beso, oye? Eh, pues se intercambian pues obviamente estos fluidos, o sea, sabemos que son completamente ácidos, pero ahí va a depender de qué, del pH que tenemos nosotros, ya que cada persona tiene un pH diferente, por eso al momento de que hay una interacción, vamos, eh, física, pues a algunos pues les es agradable, a otros les es desagradable, pero va dependiendo de qué, va dependiendo de lo que uno haya consumido, ya que la boca... El, vamos, la acidez de la boca va a depender precisamente de, ese, de esa alimentación. Pero si me estás diciendo que es corrosivo. Eh, pues sí, obviamente, pues es corrosivo, pero eh, vamos, no, no hay mucho hincapié al momento de interactuar, porque pues obviamente es ácido y ácido y casi tienen el mismo pH, casi. Un grado menos, un grado más, pero que es el. Vamos, es la interacción nada más, es el gusto. Fíjate que eso sería interesante pensar. ¿En cómo a través de un beso estamos experimentando la química? ¿De qué otra manera podríamos quitarnos el miedo a, a, a esta asignatura que por lo que escucho de tus alumnos lo disfrutan? ¿De qué, qué otra manera? Me dices que degradamos los alimentos, ya salió ahorita la situación del beso. ¿Dónde más puedo identificar la química para que yo diga, híjole, no me es totalmente desconocido, sino que lo vivo? Eh, bien, al momento de preparar nuestros alimentos... Eh, muchos de nosotros utilizamos algún tipo de, de polvo para preparar bebidas que es lo más común tan un suco un, un, que son estas marcas o este y obviamente lo disolvemos en agua eso ya es una reacción química lo que estamos generando ya que estamos cambiando la estructura de un material y la estamos transformando en una nueva entonces eso también es un acercamiento completamente a la química Sí. Oye, entonces la química no es de que me tenga yo que aprender la tabla de elementos y este, y las cadenas que luego te ponían ahí a hacer y todo esto. No necesariamente. Eh, sí, como todo, pues la parte experimental es muy bonita, muy, muy agradable, pero la parte teórica luego se les complica, ya que ven pues letras, ven números que realmente dicen ¿y de dónde salió. Lo que pasa es que muchas veces el miedo de que no sepan de dónde salen estas letras o estos números, hace precisamente que se empiecen a negar el conocerla. Yo les digo, eh, no se complican en química. En química es muy, muy fácil. ¿Por qué? Porque lo que tienes que hacer es sumar, restar, multiplicar y dividir. Más allá de eso no vas a hacer. Ahora, el hecho de tener una tabla periódica no va más del 1 al 8 en contar. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Del 1 al 8? Del 1 al 8. ¿Por qué? Porque existen ocho familias en ambos grupos y obviamente al momento de interactuar los elementos unos con otros, lo máximo que vas a contar o vas a estar, vamos, eh, eh, reaccionando son ocho puntitos, por así decirlo, y los tienes que estar sumando. Si estamos con un elemento que está ubicado, por ejemplo, en la familia 6, que es el oxígeno, entonces requerimos otro. Que tenga más o menos un 2, por así decirlo, por ejemplo, el berilio y con eso, pues tenemos 6 y los dos de acá son 8. Entonces, realmente química no es complicado. Lo que se les complica es empezar a ver el lenguaje, pero sin saber de qué se trata. Oye, y por ejemplo, luego esos nombres tan extraños que hay que memorizarlos. ¿Eh? No, no necesariamente. De hecho, eh, la nomenclatura, que así se le llama, el hecho de nombrar los elementos no tiene que ver mucho con la memorización. De hecho, solo son terminaciones. Así como uno empieza a adecuar el lenguaje eh, coloquial, asimismo en química tenemos un lenguaje este, que se va adecuando, eh, ya sea por símbolos o ya sea por terminaciones. Pero realmente el nombre no es tanto, no es muy vamos, no es muy difícil de comprender porque solamente estamos cambiando una terminación por otra. Oye, y por ejemplo, ya en una carrera, ¿en dónde puedo aplicar la química? Vamos a pensar que quiero estudiar algo. Yo digo, bueno, sí, sí me gustó la química con el maestro Jackie, pero no quiero ser propiamente químico. En, ¿Cualquier otra carrera en la química? En cualquier carrera puedes encontrar la química. ¿Por qué? Porque vas a interactuar siempre con reacciones. Eh, por ejemplo, artes. Eh, tienes que saber equilibrar los colores, es decir, hacerlos reaccionar específicamente en el nivel o grado que requieres. ¿Para qué? Para que haga la función adecuada del color o la textura que tú deseas. Entonces, la química está presente incluso en artes. Fotografía, no se diga eso, que al momento de que tú estés, eh, vamos, sacas tu imagen. Y la quieres revelar, la quieres mostrar, pues tienes que hacer una impresión y esa impresión tiene que tener ciertas adecuaciones de tintas, tiene, tiene que tener ciertas adecuaciones de eh, vamos este disolventes que se requieren para que sea más brillosa o sea más opaca o en mate. Entonces también están aplicando conocimientos químicos en esos en esos patrones. O sea, a veces la química muchas veces dicen no es que yo nunca la voy a ocupar, jamás la voy a volver a ver. No, siempre está en todo momento. De hecho, yo siempre les digo a los chicos, es que realmente la, la función de estar aquí, de estar vivo, es químicamente. ¿Por qué? Porque reaccionas obviamente una célula con otra, ¿para qué? Para formar un ente, una persona. Entonces, realmente tú estás hecho completamente de química. Fíjate que ya yo ahí hubiera dudado, pero yo pensé que eso era biología. Eh, también tiene que ver con biología, pero pues obviamente si nos vamos a la parte de química, sabemos que es la parte interna, la parte de la estructura todavía más pequeño que la célula misma entonces nosotros nos basamos más en eso en toda la parte interna la parte del, su, su, este, del microcosmos del perdón del submicrocosmos submicrocosmos mira siempre se aprende algo nuevo oye en qué momento decides estudiar química y por qué buena pregunta bueno a mí sinceramente yo no yo igual ni estaba en secundaria no sabía qué, qué estudiar a qué dedicarme estuve viendo este pues sí una carrera de físico químico biólogo en, en la UNAM quería estudiar en la UNAM, pero vamos eh, tanto fue mi, mi afán de estar obviamente conviviendo con estas ciencias que en una ocasión yo le pregunté a este a una maestra que cómo se llega a ser maestro no? Y ella me dijo: No, mira, tienes que estudiar en la normal, en la normal te van a poder este, dar el fundamento necesario para que tú puedes, puedas proporcionar esas clases de manera equilibrada y obviamente tengas el conocimiento. Y de ahí surgió toda esta cuestión de interés. ¿Por qué? Porque yo sí quería, vamos, me interesaba mucho la ciencia y quería demostrárselo a los demás. Entonces, precisamente aparte de eso, pues nació mi idea de decir: soy, Sí, quiero ser un maestro y química específicamente eh, sí química específicamente porque la maestra mi maestra de química que yo tuve en secundaria vamos me dejó muy muy eh, vamos una agradable experiencia al momento de experimentar de hacer velas de hacer este eh, crema eh, pasta dental entonces, yo siempre quise realizar este tipo de experimentos, pero pues obviamente controlados, ¿no? Porque pues en, cuando eres adolescente haces deshaces y pues cambia todo este, este contexto de cómo se va experimentando. Oye, dentro de tus años de docencia, ¿has cambiado el punto de vista de alguien que quiera estudiar para químico? Eh, en este caso, el, en este ciclo escolar, de hecho, este ciclo escolar que estamos pasando me comentó un, un alumno mío que, que ya no le gustaba mucho la carrera que iba a estudiar, porque él se iba a dedicar, en este caso iba a ser una ingeniería, pero iba a ser en, en tecnología. Y dice, me está gustando mucho cómo estamos experimentando esta situación de, de vamos, de medicina, de, de toxicidad, de toxicología, que estábamos tratando en ese momento, ¿por qué? Porque muchas veces eh, no sabemos ni siquiera medir los medicamentos o por qué nos dan el, la cantidad de medicamentos específicamente o por qué son las dosis por qué son cada dos, cada cuatro, cada seis, cada ocho entonces son cosas fundamentales que uno tiene que saber tal vez no es ser médico necesariamente pero al momento de que te están colocando una sustancia que es un medicamento y que sabemos que es eh, obviamente una, un tóxico por así decirlo porque pues, todos los medicamentos son tóxicos en este caso es una sustancia que va a alterar mi organismo, pero pues tiene que estar controlada, porque pues no es, me tomo el medicamento y ya me cura milagrosamente, sino es precisamente para eh, quitar o eliminar pues efectos secundarios de lo que me está pasando en ese momento. Entonces, fíjate, en el ciclo actual es donde estás viendo por ahí un, un cambio. Jackie, ¿cuál ha sido tu mayor reto? Al hacer un experimento químico? Eh, realmente los procesos de combustión son mis mayores retos, siempre han sido mis mayores retos. ¿Por qué? Porque el hecho de empezar a utilizar el proceso de combustión, es decir, fuego, implica un riesgo bastante grande para los chicos y para mí como docente, porque pues yo tengo que estar al pendiente de qué está haciendo cada uno. Entonces, sí, efectivamente, para mí un proceso de combustión es lo más, lo más complicado que me ha, me ha podido suceder. Sí. A ver, si tú fueras en sí la ciencia, si tú fueras así la química, ¿por qué te tendría yo que estudiar? Primera, porque vuelvo lo mismo, de la química nacemos, o sea, de la unión de, de la transformación de elementos base, pues estamos aquí nosotros, yo les comentaba. Hay una frase por ahí que dice que polvo eres y en polvo te convertirás. Uh -huh. ¿Por qué? Porque obviamente en química se traduce a que carbón eres y en carbón te convertirás. <laughs> ¿Sí? Entonces, por eso precisamente dice uno, ah, entonces si yo nací del carbono, al final ¿qué va a suceder? Te vas a volver a convertir en carbón. Tal vez no tengas la misma eh, estructura física, pero... Vas a seguir estando presente, pues, en el planeta. No de la misma manera, tal vez no con la conciencia que debería tener uno, pero estás presente. Oye, ¿y qué carreras hay que vayan? Ya he, he oído lo de químico, químico este, en alimentos, químico industrial. ¿Qué carreras hay que tengan que ver con la química? Pues realmente, yo como digo, pues son la mayoría, ¿Por qué? porque con todo interactuamos en la química. Pero ya si te quieres dedicar, obviamente. A, a esta situación de ser un químico, pues sí, efectivamente, en, en algunas escuelas pues tienes esa facilidad de tener la materia, pero ya eh, con una especialidad, con una función. Yo, yo, este, yo recuerdo que había una que era precisamente químico, físico, biólogo, matemático, así dice la carrera, en, por parte de la UNAM. A mí me fascinaba, de hecho esa, esa carrera también me gustaba a mí porque pues dominaba todo lo que yo quería. Entonces, para mí era muy, muy, muy afamada esa carrera. ¿Qué características tengo yo que tener como persona para saber que puedo ser un buen científico en este caso? La curiosidad. La curiosidad. No, fíjate que me gusta preguntar, pero no. <laughs> no, no la haría en las ciencias. La curiosidad. ¿El querer comprobar? No, nada más el querer comprobar. ¿Por qué? Eh, vamos, usted, no sé si tú has visto que han salido productos nuevos, sobre todo más de, estas, de estos productos este, chatarra, uh -huh. ¿sí? que tienen de color azul, que son rosas, que son amarillos, que ahora ya no son de una figura este, triangular, ahora son circulares. Entonces el hecho de que te los coloquen en diferentes presentaciones con otros ingredientes te da esa curiosidad, esa función de decir, ¿y a qué sabrá? O, por ejemplo, cuando empezaron a salir esta cuestión de los Dorilocos, de los Gummy Boing, o sea, combinar todo eso en una sola sustancia, en una sola reacción, ¿qué satisfacción le da al paladar para que continuamente pues, lo consuman? Vamos, no, no vamos muy lejos. Los chicharrones preparados. Ay, ya se me antojó. Los chicharrones preparados ya sabemos que es. Obviamente la pasta le ponen su crema, que es un ácido, que ya sabemos que los ácidos son muy ricos al momento de preparar la comida, y por ende pues también le ponemos otros ácidos, los, lo, lo que es la salsa, eh, en este caso también el aguacate, ¿sí? que es de esta grasa, los cueritos. Entonces todo eso combinado eh, te da un, un sabor muy agradable al paladar. Entonces el hecho de ser curioso tiene que ver con eso. La química se basa mucho en la curiosidad. Entonces, pues los mejores químicos son los que son más curiosos. Fíjense qué interesante. Entonces, ¿cómo le puedo perder el miedo a la química? Reconociendo, porque yo creo que eso es de reconocer, todos somos curiosos experimentando, fíjate que no lo había pensado así, el, el, el hacer algo como este, el chicharrón preparado. Yo he visto que luego en la escuela estás haciendo tú este guacamole y, y no sé qué tantas otras cosas. Finalmente entonces estás combinando de alguna manera elementos. Entonces, para los que les llama la atención todo lo de la gastronomía, van a ser químicos. Son químicos, de hecho, porque tienen que saber qué grado de acidez o basicidad tiene que tener el alimento. Porque si no lo saben, adecuar, entonces precisamente viene esta cuestión de insatisfacción por parte del, del cliente, vamos, y dice, sabes que esto no me agrada, no me gusta. Entonces, muchas veces en casa tenemos a las mejores químicas, a las, mamás. a las mamás. Mira qué, qué fácil manera de acercarnos a algo que es tan cotidiano. Bueno, ya decías, nosotros somos producto de la química, somos química, hacemos química. <laughs> ¿Hacemos química? Este producimos cosas a través de la química como son nuestros alimentos y vaya pues entonces vivimos en un mundo rodeado completamente de rodeado química rodeado completamente de química oye hazle la invitación a todos los alumnos alumnas de escuelas secundarias técnicas para que vivan la química pues yo precisamente la, la la invitación que yo les hago es acérquense a su maestro de ciencias específicamente, bueno, de química y coméntelo, oiga maestro, cómo podemos generar efectivamente estas sustancias, cómo eh, podemos este, centrarnos en una función química a partir de qué, de cómo estamos reaccionando. Incluso eh, por ahí dicen eh, cuando estamos viendo química en el amor, estamos hablando de sustancias que pueden incluso mmm, manipular las emociones. ¿Por qué no? No sé si alguna vez han escuchado esta, esta función de decir que hay pociones de amor. ¿sí? Es una cuestión también de decirle, oiga, maestro, ¿y cómo funcionan las pociones de amor? Si son pociones. Entonces, ese es, vamos, el acercamiento. Vamos, esa es la, la invitación que yo les hago a que todo lo que está en este mundo o todo lo que ustedes puedan generar con duda, pues pregúntale a su maestro de química. Él les va a poder apoyar. Perdón, maestro, maestra. Él les va a poder apoyar con esta, esta duda. Oye, a ver, tú dijiste algo ahorita bien interesante, las pociones de amor y la química del amor. ¿Y si con quién no tengo química es con el maestro de química? ¿Qué nos recomiendas ahí? Pues ahí sí tendría que ser una situación un poquito más mediática, decir, oiga, pues sí, efectivamente, no la entiendo, pero, a ver, este, yo, yo tengo estas dudas, oiga, apóyame, pero de esta manera. Entonces, no necesariamente vamos, tenemos que estar como que peleándonos con la, nada más con el maestro, sino la materia, sino es acercarnos a ella en medida de que yo lo pueda entender. Fíjate qué cosa interesante, hoy el maestro Jackie Quiroz está aquí para que ustedes cuenten con él, pero de la misma manera que cuenten con su maestra o con su maestro de ciencias, Biología, física, química, maestra, maestro, eh, joven, mayor, eh, carismático, no carismático, ellos siempre van a estar para ayudarnos. Así que acérquense, sepan que cuentan con ellos, así como cuentan con Jackie, así como cuentan conmigo, y todos contamos con este maravilloso equipo. Y bueno, pues experimenten, que finalmente la vida es experimentar, la vida es conocer, la vida. Pues es un proceso químico. Todo es un proceso químico en este mundo. O sea, no hay, no hay forma de que te desgloses de la química porque en todo momento lo vas a hacer. Hasta preparándote tu propio este, un café, un, una leche con chocolate, lo estás haciendo. Oye, a ver, perdón, Yo ya estaba a punto de despedirme, pero me surgió una duda. A mí siempre de niño me regañaban porque me mandaban a hacer el agua de limón. Y eh, siempre me decían que yo hacía las cosas al revés porque ponía el agua, exprimía los limones y después le echaba el azúcar y mi abuela en paz descanse me regañaba porque me decía este es que así no se hace tiene que ser primero el azúcar ¿qué es por fórmula? No necesariamente de hecho hay personas que pueden modificar el proceso de cómo realizar este este producto denominado agua de limón pero pues el resultado siempre va a ser lo mismo. O sea, ella sabía cuando no lo hacía así, ¿eh? Ah, es que también depende porque obviamente hay una situación ahí. Si tú agregas primero el limón, este tiende que este tiende a oxidarse, es decir, empieza a cambiar el sabor. Ah, entonces es por el sabor. es por el sabor. uno identifica químicamente hablando pues el sabor porque debido a la oxidación, es decir, debido a la exposición que tiene el, la fruta o el alimento eh, con el ambiente, se va modificando, se va um, marchitando. Eh, no nada más pasa con los limones, por ejemplo, las manzanas. si tú partes una manzana, la dejas a la intemperie, se va a empezar a pigmentar de color. café. Eso es una oxidación, es decir, ya está cambiando el sabor. Si tú dejas, un, por ejemplo, un agua de Jamaica la, este, de un día para otro, ya cambia también el sabor. ¿Por qué? Porque se está fermentando. Entonces, esto va cambiando conforme vaya estando en el ambiente. Bueno, pues ya, ya me resolviste la duda. Y muchas gracias. Y aquí nuevamente, pues el tiempo, el tiempo avanza, el tiempo nos va ganando. Y me gustaría saber si quieres enviar algún saludo a alguien que nos esté viendo a través de las pantallas. Pues primero, pues un saludo a todos los alumnos de la Técnica 6, escuela que, a la que pertenezco orgullosamente. Y posteriormente, pues un saludo a mi familia. Un, un grato tener, bueno, otra vez compartir este programa aquí. Y pues que, que reconozcan, vamos, esta, esta interacción que yo tengo aquí con hacia con los alumnos, no nada más en la parte de la escuela, sino también a, perdón, a través de la pantalla. Pues muchas gracias, Jackie. Importante, eh, yo pienso que el, quim, el químico, que el público va a sentir esa química hacia todo lo que tú les dijiste y van a mostrar interés hacia todo el campo científico, reitero, biología, física, química, particularmente química, que son los de tercer grado. Pues ojalá que hagan ese, ese clic, porque pues ya, ya tiene que empezar a pensar en el examen próximamente para el bachillerato y más adelante estaremos platicando con ustedes de, de ello. Yo quiero agradecer como siempre a este maravilloso equipo, Alejandro Jaime, en controles y allá en todo lo que es edición, a la maestra Elisa Toledo. Esta es una producción de DGES Media, a cargo del licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés. Es DGES TV, TV Aprendiendo. Y recuerden, esto es... Cuentas conmigo, mi nombre es Alberto Ábrego, quiero agradecer a mis autoridades de la técnica número 6, como mencionaba Jackie, la maestra Mayeli Martínez, la subdirectora Patricia Castilla, y pues nos vemos próximamente. Hasta luego. Hasta luego.